Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí conectándonos contigo precisamente para platicar un poquito, pues acerca de tus nuevos proyectos y sobre todo, bueno, para que el público que todavía no tenga el honor de conocerte, ya como lo hacemos nosotros, pues que nos platiques de inicio, pues cómo fue que tú te adentras dentro de este ambiente musical. ¿Cómo fue? Cuando yo estaba chiquito, una vez, bueno, tengo muy presente, mi mamá estaba viendo el canal de videos, y yo tenía como 5 años y fui y me paré enfrente de la tele y fue así como en las películas que así te pasan los ojos y se van metiendo en tu cabeza y demás. Y yo dije, eso es lo que quiero, quisiera estar ahí, quisiera estar como ellos, ha de ser bien padre, pero pues para estar ahí, digamos que no basta con quererlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y si lo que tú quieres es ser famoso, creo que hay muchos medios, aparte de la música. Creo que la música se me fue dando desde chiquito. Siempre quise ser el niño que tocaba el teclado. Me regalaron un teclado cuando tenía 11 años y una guitarra cuando tenía 13. Entonces empecé a aprender a tocar de pequeño y empecé a componer cuando tenía como 16, las primeras canciones en la prepa. Y pues digamos que empecé a experimentar desde chiquito, empecé a hacer, no sé, canciones similares a lo que me gustaba, que era como un pop balada. Y ya después, como con el tiempo, pues uno va cambiando de gustos, uno va tratando de, bueno, en lo personal yo trato de ampliar como el panorama de lo que escucho. No me gusta escuchar siempre lo mismo. Necesito como música nueva. Y en base a eso se fue definiendo pues mi estilo y se fue puliendo lo que yo hacía. Hasta que llegué a Ciudad de México en 2016 para pues continuar, digamos, formalmente este proyecto, que es algo que ya había comenzado, pero pues en Ciudad de México hay muchísimas más oportunidades de poder hacerlo, ¿no? Formalmente. Y creo que pues ahí ha sido una aventura. La vida me ha puesto enfrente de personas con las que creo que he tenido que coincidir para que todo esto se haya dado a cabo. Y pues acabo de lanzar mi tercer sencillo hace como un mes más o menos. Y la semana pasada salió el video. Lo hicimos desde casa y pues estoy muy contento porque es, digamos, un escalón más. Estoy dando otro paso y pues estoy muy emocionado. Estoy esperando a ver qué. Para cuando termine esta cuarentena poder pues ya dar shows y tocar en vivo. Claro, y precisamente vamos a platicar un poquito de este nuevo sencillo que, como comentas, bueno, ya salió el video de Regresas. Principalmente vamos a hablar primero de la canción. Obviamente, bueno, por las condiciones, el video tuvo que hacerse de una manera poco usual, En pero casa. inicialmente, la canción, ¿de qué, qué nos puedes explicar desde tu punto de vista? Si fue una situación personal, que a lo mejor fue alguna vivencia externa, fue una creación nada más. ¿Qué nos puedes decir de la canción? Pues mira, cuando yo esa canción la compuse después de entender que estar en una relación sin estar ahí realmente puede ser muy dañino para todos. Creo que hay que vivir, digamos, lo que a uno le toca, lo que uno tiene enfrente, en donde está parado, pero muchas veces la imaginación, digamos, que hace de las suyas, si uno quisiera vivir más cosas, o uno quisiera tal vez regresar a donde estuvo y no se puede. Y a veces, pues ciertas personas, bueno, sí fue una situación personal, digamos que fue una relación que no se dio y que cada que yo intentaba continuar lo que estaba haciendo, esta persona regresaba y regresaba, digamos, yo no sabía bien cómo a qué, nada más a confundir, porque creo que también, si no se tienen las cosas claras desde el principio, cualquier cosa puede ocurrir y creo que no es sano y eres el único que puede decidir si quieres que eso continúe o no. Y pues esta canción trata de eso, de lo dañino que puede ser una relación cíclica. Sí, fue personal y pues en el video lo hicimos desde casa, como te comentaba, buscamos
digamos que patrones simbólicos como de las situaciones que vives con una persona, ¿no? O sea, la sala, ¿no? La cocina. creo que también la cuarentena pues nos ha afectado a muchos. Creo que hay gente, yo no voy a decir que me afectó tanto porque pues hay gente que sí está sufriendo de verdad. Yo estoy tratando de llevarla. Yo creo que estoy bien. Y pues buscamos simplemente la mejor manera de hacer las cosas con lo que se tiene. Oye, principalmente digo, por lo que trata la canción, por lo que en verdad el mensaje quiere llegar a la gente, ¿cómo crees que esta canción va a impactar en una sociedad actual donde prácticamente podemos decir que las relaciones ya son desechadas? Ya no es como antes que a lo mejor se luchaba por mantenerlas, sin embargo, actualmente ya es, estamos juntos, te voto, pero te veo feliz y regreso, nada más como bien lo dijiste, ¿no? Para confundir, ¿cómo crees que impacte este sencillo y el video también a toda esa gente, principalmente la gente joven? Pues mira, justo en estos momentos, digamos que el mundo es como si hubiera sido sometido a un experimento por la cuarentena. Todo el mundo comenzó a hacer cosas que no pensaba, comenzó a actuar de maneras que tal vez no esperaba, comenzó a pasar mucho tiempo pues, con sus parejas o con sus esposas o con sus esposos o con sus hijos y dejó de hacer las cosas que siempre. Entonces, una cosa es sacarte de tu rutina y otra cosa es obligarte a estar encerrado y obligarte a convivir con ciertas personas. Entonces, pues se ha dado de todo. Hay desde los casos, pues según he visto, que después de convivir la cuarentena ya se quieren divorciar. Están los casos donde, ¿cómo era? Pues estás solo y digamos que buscas como llamarle a tu ex o buscas ver como qué sacas de eso o un montón como de ciberrelaciones que simplemente no van a pasar a nada, pero estás ahí porque no tienes otra forma de ocupar el tiempo. Creo que esto es un experimento y esa canción Regresas salió sin querer, que el título podría ser, pues ahorita ya creo que estamos en el pico de la pandemia, pero en algún momento pronto vamos a regresar, espero, y creo que afecta a los adolescentes, a los adultos, a los casados, a los solteros, a los divorciados, a todos. Creo que de todos hemos tenido pues tal vez alguna relación, aunque haya sido nada más en la cabeza, que a veces no te deja continuar. Y creo que cada quien su ritmo, pero depende mucho de lo que tú quieras para ti y de que sepas ver qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno de eso. Y si ya no quieres estar, pues no estés. Exacto. Y precisamente ahorita, pues obviamente tuvo que cambiar todo, ¿no? La cuarentena afectó muchísimas cosas, afectó muchísimos proyectos. En este caso, bueno, como bien lo hemos comentado ahorita, ¿no? El video se realizó desde casa, pero en esta parte de, pues, de la cuarentena como tal, en tu caso particular, ¿en qué manera te afectó la cuarentena por un lado y por otro lado, cómo te benefició también la cuarentena? Porque todos nos vamos hacia el lado malo, ¿no? Todo lo que afectó, todo lo que tiró, todo lo que no me dejó hacer, pero al mismo tiempo la cuarentena nos está dejando muchas cosas por hacer, muchas ideas. ¿A ti cómo te benefició y a la vez cómo te perjudicó? A mí me benefició, bueno, me perjudicó por el lanzamiento de mi sencillo, pues he tenido restringidos las presentaciones, los shows, no se pudo grabar el video como me hubiera gustado, tal vez como con más personas, pues de alguna manera. ¿Y cómo me benefició? Creo que bueno, yo vivo en Ciudad de México y allá, digamos que los contagios son mucho mayores que en otras ciudades, así que decidí salirme de la Ciudad de México y regresar con mi familia, con la que casi no tengo tiempo de estar. Los visito pocas veces al año, entonces llevo un par de meses con ellos y lo estoy disfrutando, estoy muy contento. He continuado con canciones y con proyectos que tenía, digamos, detenidos, con la producción de ciertos temas. Y pues creo que lo que te está dando la cuarentena es un buen de tiempo para
para ordenar también como tu cabeza, tus prioridades, qué es lo que quieres. Si te empiezas a desesperar porque empiezas a pensar y a decir, es que cuando regrese al trabajo todo va a ser igual y pues a lo mejor no quieres regresar porque algo en tu trabajo no te gusta. Creo que se debe, tal vez esa ansiedad se puede convertir en una oportunidad de hacer algo que te haga más feliz. Y es lo que he estado tratando de hacer, tratando de aprovechar el tiempo de la mejor forma que pueda. Y precisamente, bueno, ahorita estamos viendo ya el lanzamiento de este sencillo, pero bueno, aunque sea en forma digital, posteriormente, ¿ya se tiene pensado o a lo mejor listo algún EP, algún disco ya completo? ¿Cómo va ese proyecto? Sí, mira, el EP está pensado lanzarse cuando salga el cuarto sencillo. Este sería después, pero este año. Ese es el plan. Aunque si se producen, es que queremos ver cómo va a funcionar esto, pero nadie sabe, ¿no? Si podemos producir las otras canciones y en vez de sacar un segundo EP, podríamos juntarlas y sacar el disco completo. La idea sí es sacarlo en físico. Yo espero que todo esto pase pronto para poder, digamos, que tener más firmes los planes, tener más consistencia sobre las ideas de lo que quiero. Pero por ahorita, nada más te puedo decir que tengo planeado otro sencillo dentro de pocos meses y que estoy muy contento con ese. Y precisamente, bueno, actualmente lo hemos manejado mucho y esa es una pregunta obligada, ¿no? Hemos visto mucha fusión tanto de géneros como de artistas, ¿no? Ya la onda del ska se está metiendo con la onda banda, muchos del pop, de a lo mejor del rock, se están metiendo al urbano. En tu caso, ¿a ti te gustaría involucrarte en alguna colaboración en alguno de estos géneros? Y de ser así, ¿con quién te gustaría o con quién te mentalizarías? ¿En algún género? Me gustaría con... Hay una artista colombiana que vive en Estados Unidos, se llama Kali Uchis. Su disco es entre R&B, reggaetón y, no sé, es como soul, un poquito de blues, me suena como entre Amy Winehouse, Gorillaz, como si fusionaras diferentes cosas. Creo que su proyecto está muy chido y me gustaría colaborar con ella. No tengo idea de el tipo de canción que sería, porque por más que la escuches, ella tiene, bueno, sus canciones también son diversas. Y no sé, podría ser algo como... Estoy muy abierto a experimentar con este tipo de cosas. Creo que podría salir algo electrónico o podría ser algo como de jazz o podría ser algo como más de samba o como de música japonesa. Creo que me encantaría colaborar con ese tipo de cosas. Y precisamente, bueno, tú ya tienes mucho tiempo en este ambiente, ¿no? Como me comentaste al principio, desde muy chico te regalaron tu primer instrumento, has ido creando, has ido evolucionando hasta este momento en el que, bueno, lanzas ya un nuevo sencillo ya con otro video diferente a lo que tenías pensado. Sin embargo, en todas las áreas siempre hay obstáculos. En este caso, ¿tú cuál considerarías que fue el obstáculo más importante que tuviste que atravesar para llegar hasta donde te encuentras el día de hoy? Creo que la estabilidad. Creo que mi obstáculo más grande fui yo en algún momento. Por suerte, mi familia siempre me ha estado apoyando. Pero bueno, yo estudié ingeniería en telecomunicaciones, soy ingeniero en telemática. Entonces, cuando me titulé, me dediqué a eso, sabiendo que realmente no quería tanto estar toda mi vida en una oficina, lo cual pues, es muy padre para ciertas personas porque estando ahí conoces a gente que ama eso, gente que le encanta estar programando todo el día. Y me di cuenta de que yo no era de esas personas, pero justo cuando me decidí a aventarme, a irme a Ciudad de México, a continuar con esto, digamos que me ofrecieron un muy buen puesto, con un muy buen sueldo, y era como, pues, la estabilidad. Y creo que muchas veces ese tipo de ofertas y de oportunidades pueden tentarte y alejarte de, pues, de lo que realmente quieres. Creo que
le di la vuelta, o sea, así, mira, como en Mario Kart lo evadí. Creo que el miedo como a la inestabilidad de este tipo de carreras también forma parte de lo mismo, pero aquí estoy y la verdad, pues el tiempo va a pasar. Lo ocupe en lo que yo lo ocupe en una empresa, lo ocupe en mi proyecto, lo ocupe, no sé. El tiempo es algo que no se va a detener, es lo único que tengo seguro. Y creo que si ya va a pasar, pues que pase haciendo algo que yo quiera y que me ayude a crecer y adentrarme y avanzar en algo que me haga feliz a mí. Ahora, pasando ya a esta última parte, precisamente hablando ya de tu carrera como tal, ¿cómo crees que, o qué rumbo más bien, piensas que va a agarrar tu carrera ahorita? Bueno, no ahorita, sino en unos meses ya que termine la pandemia, ¿qué rumbo crees que agarre? ¿Qué rumbo crees que agarre? La verdad, yo tengo fe en que voy a continuar, voy a sacar el siguiente sencillo. Creo que más personas me van a ir conociendo, creo que va a haber más personas a las que les guste mi proyecto. Y uno nunca sabe a oídos de quién va a llegar lo que uno hace o lo que uno dice. Creo que el internet es tan grande y tan vasto que tú puedes poner algo ahí y se distribuye a nivel mundial en segundos, ¿no? Entonces, yo la verdad tengo fe y sé que va a pasar algo muy chido. Creo que esto va a crecer, creo que voy a poder continuar, digamos, con mayor facilidad, porque cada paso que he dado después del primero ha sido más fácil que el anterior. Y pues yo creo que estoy en un buen momento y en un buen lugar y voy a tomar esta oportunidad. Muy bien, pues, ¿algo que te gustaría agregar por último? Me gustaría decirle, mandar un saludo a todas las personas que ven tu programa y decirles que me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter como Figo Alvar. También hice TikTok por la cuarentena, pero casi no subo cosas ahí, tal vez suba más. Estoy en todas Figo Alvar y también en todas las plataformas en Spotify, en Deezer, en YouTube. Me pueden encontrar como Figo Alvar. Y pues síganme, coméntenme, me encanta cuando leo comentarios de las personas, cuando leo experiencias o cuando leo qué están haciendo mientras escuchan mi música. Se me hace muy chido poder conectarme de esa manera a través de mis sonidos y de lo que yo hago con todos ellos. Y les mando un abrazote. Bueno, pues ya lo saben, para que también te sigan en todas las redes, estén al pendiente de próximos proyectos, tanto digitales como ya presenciales en cuanto se pueda. Sí, y pues cualquier cosa nos encontramos aquí al pendiente y pues estaremos para apoyarte en lo que podamos. Muchísimas gracias por el espacio y por tenerme en tu programa.